Lo más común es que la larva sea la forma más vulnerable de un insecto. Suelen ser lentas, torpes e indefensas, pero no es así en todos los casos. Hay algunas que son unas completas máquinas de matar, pero los adultos, en cambio, son muy inofensivos. Hoy hablaremos de los neurópteros. Los neurópteros son fácilmente reconocibles por sus alas transparentes, llenas de terminaciones nerviosas, lo que les da su nombre en griego. Y todos estos nervios no son de adorno, en realidad tienen un propósito. Esta es una crisopa. Seguramente alguna vez has visto una en tu vida, son de los pocos insectos que se pueden encontrar en la ciudad. Tienen un intenso color verde que se camufla con las plantas, y sus ojos tienen un brillo metálico. No son los mejores voladores, y a diferencia de otros insectos, su exoesqueleto es muy blando. Uno de los depredadores más peligrosos para un animal así son los murciélagos. A ellos no les importa qué tan bueno sea tu camuflaje, porque tienen ecolocalización. Porque si bien no tienen la mejor vista, tienen un muy buen oído. Al emitir un sonido de muy alta frecuencia, el murciélago puede escuchar en dónde rebotan las ondas de sonido, detectando a su presa a pesar de estar completamente oscuras. Pero los neurópteros han encontrado una manera de escapar de esto. Gracias a todas las terminaciones nerviosas que tienen, las crisopas pueden detectar cuando las ondas de sonido rebotan en sus alas. Cuando escuchan la ecolocalización de los murciélagos, empiezan a volar erráticamente para ser más difíciles de atrapar. Y bueno, es muy interesante que escuchen con las alas, pero realmente no hacen mucho más que eso. Pero como dije al principio, las larvas son un verdadero terror. Su rasgo más característico son las dos grandes mandíbulas que tienen, con las cuales perforan a los ácaros y pulgones con los que se encuentran. Después les inyectan un veneno que los paraliza y disuelve sus órganos internos, para después succionarlos y nutrirse de ellos. Pero como los adultos, su exoesqueleto es muy blando. Los ácaros y pulgones no tienen cómo defenderse, pero un animal más grande que ellos los haría pedazos. Esto hizo que las crisopas desarrollaran una forma muy curiosa de protegerse. Arrancan pequeños pedazos de musgo y basura que se van encontrando, y lo van juntando en su espalda. Ni siquiera animales como las hormigas pueden penetrar esta armadura, por lo que pueden devorar a todos los pulgones que quieran sin preocuparse por eso. También hay especies que cargan los cadáveres de insectos de los que se alimentan, así como cadáveres de hormiga que se encontraron. Al llevar las feromonas de la colonia en la espalda, las demás hormigas no atacarán a la crisopa, aún estando enfrente de ella. Pero las crisopas no son los únicos neurópteros. También está la hormiga león, que no es ni hormiga ni león. La forma adulta es muy parecida a las crisopas, pero las larvas tienen una estrategia diferente. En vez de estar caminando en las plantas buscando qué comer, la hormiga león prefiere esconderse en el suelo y esperar a que la comida llegue hacia él. Este insecto no es capaz de caminar hacia adelante, solamente puede moverse hacia atrás. Pero esto no es problema, ya que viven en suelos arenosos y moviéndose en círculos son capaces de excavar una trampa. Una vez que hayan terminado de cavar su pozo, se esconderán en el fondo. Normalmente los construyen cerca de hormigueros, ya que las hormigas son su comida favorita. Y si una desafortunada víctima se acerca a la trampa, el suelo empezará a colapsar. El cuerpo de las hormigas león está cubierto de finos cabellos, así que pueden detectar estas vibraciones en la superficie. Cuando esto ocurre, la hormiga león lanza arena en contra de su presa, lo cual la aturde y le impide escapar. Una vez que la víctima cae al fondo del pozo, ya no hay vuelta atrás. La hormiga león la perforará con sus mandíbulas y la arrastrará hacia dentro del suelo. Y cuando hayan terminado de cenar, simplemente disparan el cadáver de la víctima y esperan a que otra caiga. Son muy pocos los insectos que se alimentan de hormigas, porque son tan numerosas que nadie puede con ellas. Pero si la larva es una máquina de matar, ¿por qué el adulto no lo es? Bueno, porque no tiene por qué serlo. El único propósito del adulto es reproducirse, y el tener alas les permite alejarse lo suficiente para encontrar pareja. Quizás no sean tan hábiles al volar, pero pueden llegar muy lejos, y eso les ha permitido establecerse en las ciudades. Los neurópteros se alimentan de las plagas más comunes en los jardines, por lo que es muy común encontrar sus huevos en las plantas. Estos son muy característicos porque quedan suspendidos en el aire, lo cual los mantiene alejados de los depredadores. Estamos buscando la manera de utilizar las crisopas para controlar las plagas de la agricultura. Sin embargo, no hemos encontrado la manera de aplicarlo a gran escala. De todas formas, siguen siendo mucho mejores para el ambiente, mucho más que cualquier pesticida artificial. Y bueno, hay un tercer grupo de neurópteros del cual no hablamos todavía. Y es uno muy fascinante, el único cuya forma adulta sigue siendo tan peligrosa como las larvas. Estoy hablando de los mantíspidos. Como indica el nombre, son muy parecidos a las mantis. Sus dos patas delanteras son raptoriales, con las que prensan a su víctima para comérsela viva. Algunas especies mimetizan a las avispas para ahuyentar a los depredadores, aunque claramente no tienen aguijón. Y no solo se ven como ellas, algunas incluso también son parasitorias. Algunas especies dejan a sus larvas en los sacos de huevos de araña para que puedan alimentarse de ellos, alcanzar su etapa adulta y repetir el ciclo de nuevo. En fin, los neurópteros son insectos fascinantes y muy peculiares. Quizás los adultos no sean tan fuertes y tan solo vivan unas semanas, pero las larvas tienen un gran apetito. Si las ves en tu jardín o a sus huevos, no te preocupes, están ahí para proteger a tus plantas. Pero bueno, eso es todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar, y no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte eso es todo, mi nombre es Carlos y muchas gracias por quedarte hasta el final.